Saludos, yo soy Albert Troche y también soy parte del Comité Asesor de Hispanic Educational Technology Services. Soy estudiante del programa doctoral de educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán. Hoy en nuestro tutorial vamos a estar presentando Career Transitions, que es sobre la búsqueda de empleo y el simulador de entrevista, que sabemos que va a ser muy útil para todos y cada uno de ustedes. Esperamos que lo disfruten. Bueno, pues ya estamos aquí en la página de HETSEL, Hispanic Educational Technology Services, y vamos a ir a la parte de Career Transition. Obviamente siempre damos una pequeña observación. Vamos a ir al Student Placita. Una vez estamos en el Student Placita, vamos a ir a Career Transitions. Es la parte que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Una vez entramos a Career Transition, buscamos el nombre de nuestra institución. En este caso, pues yo buscaría la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Allí vamos a colocar el password que tenemos. Usted lo coloca, lo puede buscar en la parte de Get Your Passcode, en la página principal de HETS. Una vez ingresamos nuestro passcode, le damos a proceder. Y una vez ya procedemos a entrar a la página del Gale Databases, y está el Testing Educational Reference Center y el Career Transition, que es donde vamos a accesar en el día de hoy. Cuando entramos aquí, tenemos el área del buscar trabajo, y también usted pone el título del trabajo que usted le interesa buscar y le ayuda a conseguir trabajo en el área de City, State o Zip Code. En este caso vamos a poner el 00683, que sería el pueblo donde yo resido. Damos al Search y aparecen todos los trabajos, la lista de trabajos que hay cerca del Zip Code donde yo estoy, en el área de San Germán. En este caso vamos a averiguar aquí el Merchandise Associate en Mayagüez Mall. Esto es una oportunidad. Entramos aquí y lo lleva directamente a la convocatoria. Así que hay una lista de trabajo. Usted puede poner el título del trabajo que le interesa junto con el zip code y allí puede entrar a buscar el trabajo. Volvemos a la página principal. Vamos al home y vamos a ver qué otras oportunidades nos da Career Transitions. Otra de las cosas que podemos hacer en Career Transitions es el escribir un resumen. Presionamos Write a Resume y ahí vamos a crear el resumen. Una vez presionamos cómo crear el resumen, nos da diferentes artículos que podemos hacer, diferentes artículos que podemos leer que nos ayudan a preparar el resumen, igual que también tenemos unos videos que nos ayudan a preparar ese resumen. Aquí aparecen unos encasillados donde ponemos nuestra información, el contact info, la información de contacto, el resumen, experiencias, destrezas de trabajo, nuestra educación, que llenamos esos encasillados y al fin y a la postre le damos preview and download resume. Y nos aparece el resumen completamente hecho. Una vez llenamos toda la información, pues ahí nos aparece, el resumen. Si tenemos dudas de cómo preparar un resumen, también aquí en Career Transition, en esta parte de cómo escribir un resumen, nos da la oportunidad de algunos ejemplos de resumen. Y aquí aparecen todas las carreras y todas las destrezas. Aquí vemos agricultura, vemos arte, vemos negocios, vemos finanzas. Vamos a entrar a la parte de Education and Training. ¿Y cómo sería el ejemplo de un resumen? Siendo poca experiencia, mucha experiencia o menos. Aquí escogimos la de poca experiencia. Al ver el poca experiencia, pues aquí sería un ejemplo de cómo sería un resumen en el área de educación con poca experiencia. Ahí vemos el hombre, el ejemplo, y nos va a ayudar a preparar un resumen en esa área. Regresamos al home. Vamos ahora a la parte de Write a Cover Letter, cómo escribir una carta. En este caso nosotros le diremos en español una carta de presentación y qué es lo que conlleva. Al escribir la carta de presentación, muy similar a cómo escribir un resumen, nos da artículos de cómo preparar esa carta de presentación, nos da video, muy similar. Ponemos la información, cómo construir esa carta, muy similar. Aquí estamos también en la parte de educación, aquí nos da el ejemplo. Aquí están las diferentes carreras y cómo sería una carta de presentación en la destreza, ¿verdad?, o en la carrera de educación. Vamos a cerrar y regresamos al home para ver qué otras oportunidades tenemos aquí. Tenemos también aquí otra de las partes, el tips and advice, algunos consejos que nos dan para a la hora de buscar trabajo, las diferentes áreas que aparecen, todas las carreras que podemos acceder. Está educación, está algunas oportunidades de trabajo. Y aquí aparecen una lista de artículos que si sacamos tiempo para leernos nos van a ser muy útiles a la hora de buscar un trabajo. Vamos al home. Una vez para home, vamos a esta parte que también es interesante, que es el aquí al lado derecho, el simulador de entrevista. Y una vez entramos al simulador de entrevista, es bien interesante porque nos prepara, antes de llegar al trabajo, como un mock simulation, una entrevista
De mentira, la vamos a pasar muy bien. Vamos a darle un skip, nos da la bienvenida, le damos a continuar, nos da un pequeño tutorial sobre el tema. Y una vez entramos, nos vemos la información, ¿verdad?, de lo que nos da el Interview Simulation, porque es un simulador de entrevista, y nos da un pequeño tutorial cortito. Vamos a obviarlo para poder entrar directamente a lo que queremos hacer. Una vez lo obviamos, pues aquí vamos a escoger nuestro perfil. Y vamos a escoger, aquí dice un poquito de experiencia de trabajo. Vamos a presionar un poquito de experiencia de trabajo. Y una vez presionamos un poquito de experiencia de trabajo, pues nos da todo sobre la compañía. Ahí nos presenta la historia de la compañía, de dónde viene, hacia dónde está, porque vamos a buscar trabajo en esa compañía, porque todo es un ejemplo hipotético, ¿no? También nos da la oportunidad, vemos la historia, Infinity Tech, la convocatoria del trabajo que estamos buscando y la descripción del trabajo. En este caso sería un job title del Project Coordinator, un coordinador de proyecto. Lo leemos hasta abajo porque es una práctica. Y aquí sería nuestro perfil también hipotético, que poseemos un bachillerato en computadoras. Lo leemos para saber lo que vamos a hacer. Una vez le damos Start, vamos a comenzar nuestra entrevista. Aquí nos dan la bienvenida y ella sería un HR representative, una representante de recursos humanos. Le damos a continuar. Y una vez le damos a continuar, pues comienza el proceso de entrevista. Aquí está el loading. Y nos da, ¿verdad?, una selección múltiple de cómo responderíamos a las preguntas que nos hacen en una entrevista de trabajo. Y en este caso, pues ya tenemos varias a escoger. En este caso yo escogí, luego que ella nos hizo la pregunta, escogí esta. Y nos da los ejemplos de si contestamos bien o contestamos mal y por qué sería bueno contestar esa pregunta o no contestarla. La sometemos. Una vez la sometemos, pues pasamos a otra ronda de entrevista. Y dependiendo de la ronda de entrevistas, al final pues nos dice si finalmente obtuvimos el trabajo o no lo obtuvimos. Aquí tenemos otro ejemplo de las preguntas y how would you respond, cómo usted respondería, a esta pregunta. Vamos a darle salir, decimos que sí, obviamente después con el tiempo pues nos vamos a entretener muy bien. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Te exhortamos a que compartas cada uno de los servicios que hemos presentado hoy completamente libre de costo con los compañeros de tu universidad. Y también te queremos extender nuestra más cordial invitación a que seas parte del comité asesor de HEADS para que desarrolles tu liderazgo y salgas más allá de tu universidad y te puedas desarrollar en el área de las plataformas tecnológicas. Para más información, escríbenos un email con tu interés en participar y ser parte del comité asesor a info@heads.org. Gracias por tu atención.